Queridas amigas, queridos amigos, el programa de reconocimiento de los profesionales que finalizan su residencia en los centros e instituciones sanitarias de Castilla y León celebra ahora su tercera edición. Y además se enriquece al vincularse al nombre de José María Segovia de Arana, una gran figura de la medicina española que nos dejó a comienzos del pasado año 2016. El doctor Segovia de Arana supo entender la sanidad desde sus múltiples perspectivas, como médico, profesor, investigador, académico y también como gestor de lo público. Los méritos de su larga trayectoria son casi innumerables. Fundador y director del Hospital Puerta de Hierro de Madrid, impulsor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, destacado miembro de multitud de instituciones y organismos sanitarios, autor, por cierto, de valiosos estudios muy importantes y concernientes para una comunidad como la nuestra sobre demografía y sanidad, puede decirse que sin su gran legado el sistema público de salud español no sería exactamente lo que es hoy. Pero entre todas estas aportaciones, la razón principal de que este programa de Castilla y León lleve a partir de ahora su nombre es que fue el principal impulsor, como aquí se ha recordado, del sistema MIR, de formación especializada de médicos internos residentes, así como de ese eficaz precedente de lo que hoy en otros ámbitos denominamos la formación dual, que es el hospital universitario. El sistema MIR es indudablemente una seña de identidad de nuestra sanidad pública, a la que está permitiendo disponer de los especialistas mejor formados de todos los países de nuestro entorno occidental. Pronto, de los médicos, se extendió a otras titulaciones sanitarias: enfermeros, psicólogos, biólogos, farmacéuticos, químicos, y sin duda lo hará también en un próximo futuro a nuevas especialidades. Hablamos de psiquiatría de la infancia y la adolescencia, o de genética clínica, o, ¿por qué no?, de la especialidad de urgencias y emergencias, como apoyamos desde Castilla y León. Un modelo que se estudia aplicar, por ejemplo, en el ámbito educativo, que sigue suscitando interés más allá de nuestras fronteras y cuyo éxito reside en la colaboración entre el Gobierno de la Nación y los gobiernos autonómicos, cada uno en el ejercicio de sus competencias, pero sobre todo en la activa participación de los propios profesionales a través de sus sociedades científicas y de la labor de los centros y de los tutores acreditados. Creo que por todo ello era de total justicia que este programa de posformación sanitaria especializada, pionero, puesto en marcha en Castilla y León, se vinculara a la figura de José María Segovia de Arana. Pues es un programa que reconoce la trayectoria y compromiso de, sin duda alguna, nuestros mejores residentes, y que está basado en la profunda convicción de que la excelencia de los profesionales es precisamente la mejor manera de garantizar la calidad del sistema sanitario público. Quiero, por todo ello y de corazón, felicitar a los 14 residentes ya especialistas que habéis obtenido dicho reconocimiento en esta convocatoria. Dos profesionales de enfermería, tres de medicina familiar y comunitaria y nueve de otras especialidades hospitalarias. Dos neumólogas, una otorrinolaringóloga, un oncólogo, una dermatóloga, una cirujana general, una cirujana cardiovascular, un traumatólogo y un licenciado en farmacia hospitalaria. 14 profesionales que habéis sido seleccionados en una primera fase por vuestros tutores y por los presidentes de las comisiones de docencia de vuestros respectivos centros. Y más tarde,
por un riguroso comité de evaluación que ha tenido muy en cuenta, y esta es la otra faceta que aquí se ha destacado, el proyecto de investigación que habéis presentado. El conjunto de actitudes, de aptitudes y de compromisos asistenciales, investigadores y de gestión, pero también humanos que habéis demostrado, os han convertido en merecedores de este premio, gracias al cual vais a poder prolongar ahora vuestra formación clínico-investigadora en distintos centros sanitarios de la comunidad mediante vuestro nombramiento como personal eventual por un periodo de hasta 3 años. En Castilla y León nos sentimos especialmente orgullosos de haber sido los impulsores de un programa de posformación sanitaria como es este, que por un lado fideliza a nuestros mejores profesionales valorando su esfuerzo e implicación y por otro nos permite reforzar la prestación de determinados servicios en los centros e instituciones sanitarias a los que vais destinados. Ya sois 43 los especialistas que el SACIL ha incorporado por esta vía en las 3 ediciones celebradas hasta este momento. Así pues, enhorabuena de verdad por haber sido seleccionados como lo que sois, los mejores del sistema MIR en Castilla y León. Un sistema que, como digo, es la joya de la corona de la sanidad española. En el caso concreto de Castilla y León, formamos a través de este sistema a especialistas en 46 de las 48 especialidades médicas existentes hoy en España. Y fuimos, hay que recordarlo también, pioneros en ofertar las 6 especialidades de enfermería que existen en nuestro Sistema Nacional de Salud. Tenemos hoy acreditadas 206 unidades docentes y un total de 569 plazas para la formación de especialistas en ciencias de la salud, lo que representa un 25% más que en el año 2002, que fue, como sabéis, el momento de la transferencia de la competencia sanitaria a la comunidad. Contamos sobre todo con un activo fundamental que hoy está aquí presente y también muy bien representado, querido profesor. Los casi 4.000 tutores acreditados responsables de la formación de los especialistas, que constituyen, por cierto, un porcentaje muy importante, muy elevado y creciente de todos nuestros profesionales sanitarios públicos. En junio de este mismo año, 2017, el censo en Castilla y León asciende a 1.587 residentes, de los que 1.438 son licenciados y 149 son enfermeros residentes. Y desde el año 2009, en torno a 3.250 especialistas han terminado su formación en nuestra comunidad. Una cifra que demuestra un claro compromiso con la especialización sanitaria y que está, además, permitiendo, en momentos de dificultad, en momentos de preocupación, adecuar los recursos humanos a las necesidades reales de nuestro sistema de salud. Y permitid que, para finalizar, me refiera a este, al protagonista, al sistema de salud. Un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad, como así nos exigen todos los ciudadanos. Pero también, hoy con modestia hay que recordarlo, valorado por ellos y en especial por quienes son, por quienes somos sus usuarios directos. Un sistema que distintos informes y barómetros de instituciones y organismos externos sitúan siempre por encima de la media de España. Y esto hay que repetirlo como elemento de dignificación, de orgullo y de reconocimiento, nunca de conformidad, porque son muchos los problemas y los retos que tenemos que atender. Un sistema al que durante todos estos años, y especialmente en los de más dura crisis, hemos otorgado una clara prioridad en los presupuestos públicos de la comunidad.
Este año, 2017, serán cerca de 3.500 millones de euros procedentes del bolsillo de todos los ciudadanos, lo que representa el 44% de todo el gasto disponible por las distintas consejerías de la Junta. Pero un sistema sanitario que quiere y que debe seguir mejorando, para lo que sobre todo necesita, como ya hemos dicho, unos excelentes profesionales, los mejores profesionales, porque los profesionales sois los auténticos protagonistas de su buen funcionamiento, a pesar, y el presidente de la comunidad debe aprovechar también estos actos para reconocerlo, de las tensiones asistenciales a las que debéis hacer frente y de las limitaciones laborales e incluso retributivas que en muchos casos afrontáis. Un sistema que cuenta en Castilla y León, además, con un importante despliegue en atención primaria para adaptarse a las peculiaridades de un extenso territorio y de una dispersa población, una comunidad reconocida como la que mejores ratios de profesionales médicos y de enfermería en atención primaria tiene, porque es la atención primaria la puerta de entrada de todos los ciudadanos, vivan estos en ciudad o en medio rural, y por tanto la que hace a todos los ciudadanos de primera en el acceso a un bien público fundamental como es la salud y la sanidad. Un ámbito y también con una fuerte apuesta por la formación y la especialización. Un ámbito en el que cabe destacar la reciente puesta en marcha de un programa pionero en intensificación del tiempo de docencia en la formación sanitaria especializada, dirigido a tutores, jefes de estudios y responsables de calidad en investigación y docencia, que les libera de tiempo de asistencia con el objetivo de que desarrollen proyectos en esta materia. Y también un ámbito en el que ya por tercer año consecutivo se desarrolla este programa, acostumbrémonos a llamarle José María Segovia de Arana, y estos premios que son novedosos en España y que acabamos de entregar esta mañana. Queridas amigas, queridos amigos, los servicios de salud están sin duda entre los sectores productivos de toda la sociedad que concentran mayores niveles y exigencias de cualificación y de innovación. La formación que habéis recibido ha supuesto para algunos de vosotros más de 10 años de estudio y de trabajo, incluyendo el grado y la especialización. Es un esfuerzo y una inversión muy importantes para la nueva etapa profesional que ahora comenzáis entre nosotros, en las que os deseo que sigáis cosechando los mayores éxitos. Gracias de verdad por vuestra implicación, por vuestra vocación, por vuestro ánimo, por vuestro estímulo y por vuestra profesionalidad, por vuestra vocación y vuestro esfuerzo. Con personas como vosotros, mucho más allá que con personas como el consejero y conmigo, está garantizado el futuro y la mejora continua de nuestro sistema público de salud, del que tan orgullosos nos encontramos. Muchísimas gracias de todo corazón.